chicos y chicas, bienvenidos a su canal Las Delicias de Teresa. Hoy vamos a preparar unas muy ricas enchiladas verdes o entomatadas como tú las conozcas. Acompáñame a ver los ingredientes que vamos a ocupar para esta muy rica receta. Lo primero que vamos a ocupar será dos pechugas de pollo, crema, queso, aceite, tortillas, cebolla y ajo, chile serrano y tomatillo y sal. Acompáñame a preparar esta muy rica receta de enchiladas verdes o entomatadas a mi estilo. Pues aquí, chicos y chicas, yo ya puse aquí mi pollo a cocer, le agregué cebolla y un pedazo de ajo. Ahora vamos a dejar a que se nos cocine y se nos cosa bien nuestro pollo. Chicos, chicas, miren, aquí ya casi están nuestras pechugas. Vamos a dejarlos unos 5 minutos más para poder deshebrar. Ya puse agua para poner a cocer mi tomate y mi chile verde. Esto ya depende de lo picoso que tú lo quieras hacer para ponerle los chiles. Yo le voy a agregar 4 chiles. Pero ya es a tu gusto. Y así lo dejamos a que se nos cosa nuestro chile y nuestro tomate. Chicos, chicas, pues así es como ya estamos desmenuzando nuestro pollo para nuestras muy ricas entomatadas verdes o enchiladas verdes, como tú las conozcas, pero son a mi estilo. Y te invito a que te suscribas, me regales un like y compartas si es que te gustan mis recetas. Recuerda que nosotros ofrecemos unas muy ricas recetas, sencillas, económicas y muy prácticas. Bueno, vamos a acabar de desmenuzar nuestro pollo. ¿Ya te falta poco, Joan? Y ya poquito. Bueno. Chicos, aquí ya está nuestro rico tomate y chile cocidos. Ahora vamos a molerlo. Bueno, chicos, chicas, ahora vamos a moler nuestro tomatito verde. Y ya agregué mi tomatito verde. Ahora vamos a agregarle ajo y cebolla para que nos dé un mejor sabor. Le agregamos un ajo y un pedazo de cebolla. Y agregamos un poco de sal. Y vamos a molerlo a la licuadora. Yo aquí ya puse mi cacerola para freír mi salsa con un poquitito de aceite. Y vamos a vaciar nuestro bloque molido. Vamos a ponerle un poquito de agua para que se haga un poquito más liquidita nuestra salsa. Que las tortillas nada más tienen que ir entrada por salida para preparar nuestras muy ricas entomatadas verdes. Y y volvemos a agregar otra tortilla, solo por los dos lados, muy rápido, para que no se nos vaya a dorar y batallar a la hora de sacar, de hacer nuestros tacos. Mientras nuestra salsa se va cocinando. De entrada por salida, chicos, chicas, para que no se nos doren
nuestras ricas entomatadas. Si ven, chicas, chicos, yo no estoy usando mucho aceite. Y así vamos haciendo todas nuestras tortillas. Chicos, chicas, ahora vamos a hacer nuestras entomatadas. Yo aquí ya tengo mi tortilla y vamos a ponerle el pollito. Y enredamos muy bien. Y así vamos haciendo nuestras ricas entomatadas. Están súper ricas, chicas, chicos. Se las súper recomiendo. Las vamos acomodando. Nuestro rico plato. Vamos a poner otra. Y vamos a preparar nuestro rico plato. Chicos, chicas, aquí está ya nuestro muy rico caldito. Y vamos a presentarlas. Yo les voy a servir su salsita. Que estén bien, bien mojaditas. Ahora, chicos, chicas, vamos a preparar nuestras muy ricas entomatadas. Así es como quedó ya con su caldito. Yo le voy a poner crema. También les puedes poner lechuga. Ya es a tu gusto. Voy a poner que su quesito huele, chicas, chicos, súper delicioso. Yo le voy a poner unos aritos de cebolla. Vamos a decorar con cilantro. También, chicas, como les comento, con su lechuga queda súper deliciosa. Y así, chicas, chicos, es como nos ha quedado nuestras muy ricas entomatadas.